Aquí la cuestión, si me permite el comentario, es que ya desde hace varias semanas, incluso meses, hemos venido exponiendo esta situación, hemos presentado evidencias. La cuestión que nos ocupa a nosotros es la de las personas que están requiriendo estos medicamentos. Con la presentación de la, con la inauguración de la Farmacia del Bienestar, muchas personas, la verdad es que se alegraron porque pensaron, ya voy a encontrar el medicamento, ya va a haber el medicamento que se necesita para cada enfermedad, pero no lo han encontrado, señor presidente. O sea, ¿cuál es el problema para surtir estos medicamentos? Primero, ustedes antes no se interesaban en el asunto. ¿De qué estación de radio? De Grupo ASIR, señor presidente, de Grupo ASIR. Grupo ASIR siempre ha estado subordinado al gobierno en turno, siempre y cuando les dieran publicidad, o sea, les dieran dinero. Ahora, como no hay publicidad, no hay dinero, ya los de ASIR, como otras estaciones de radio, se volvieron paladines de la libertad y defensores de la justicia. Esa es la opinión que tengo. Desde luego yo respeto la opinión de ustedes. En cuanto al derecho a la salud, repito, es un compromiso que tenemos de que cada vez sea mejor, en todo sentido. Y esta semana vamos a informar, porque tenemos más médicos generales, tenemos muchos más especialistas que antes, hay más medicinas que antes. Además, le voy a dar un dato, antes se pagaba la atención médica y las medicinas. Ahora la atención médica es gratuita. Todos los medicamentos se entregan de manera gratuita. Pero era un negocio muy jugoso que tenían unos cuantos. Ustedes no informan sobre la corrupción que había en la compra de los medicamentos, no informan que 10 empresas le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos en medicinas y ni siquiera eran laboratorios, sino eran influyentes, gente cercana al gobierno, políticos, y repartían hasta los medios de información. Por eso es la inconformidad. Entonces, tú me traes ese fragmento de alguien que dice, no me han abastecido, no me han entregado mi medicamento, pues puede ser. Pero es no… No por una persona se puede decir qué está pasando, no sirve la megafarmacia y nos van a estar cuestionando constantemente con esto, ¿no? Bueno, yo presenté un extracto solamente por respeto a la conferencia matutina, pero tenemos varios, tenemos incluso, le puedo comentar, de Chiapas, tenemos de Tlaxcala, tenemos de aquí de la Ciudad de México. Sí. La pregunta concreta, señor presidente, es ¿para cuándo podrán contar estas personas con sus medicamentos? Esta semana viene. ¿Qué día están aquí los de salud? El viernes. El viernes. Les van a seguir informando. Nos darán fecha para que, independientemente de lo… Porque ya les dije, en marzo. En marzo. Sí, ya desde ahora está funcionando muy bien la farmacia. ¿Sí? Ya tenemos abasto en 23 estados como nunca. Tenemos un promedio de más de 95% de abasto en farmacias, de centros de salud y de hospitales. Y en la mega farmacia, que es complementaria, también están todos los medicamentos. Y está funcionando y estamos constantemente
pendientes.